Ay, Dios mío, se puso mala. Operativo toque de queda, estamos activos otra vez. Buenas noches, Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a nuestro canal, suscríbanse, activen la campanita y dale like. Lamentablemente se llevan a un caballero, se lo están llevando. Ajá, yo lo voy a poner aquí, ya. Se lo llevan. Romo. Se fue, allá va. Pero no le llega la plata, me copia. ¿A qué hora yo que vuelo? Venga, suerte. Yo sé que están haciendo lo de la ley y también están muy mascarilla aquí, lo cual como venía manejando Mira, chequea ahí en la hora de vuelo. No es la hora de vuelo. No, papi, mira, te estoy explicando. Mira, yo vine y lo que no puedo comprarme esta casa y ni modo supervisar. Si quieres, yo puedo preguntarte. Hace parte de ahí. No, para eso. No es el ID. No, para eso no. El ID. Tenga la gente de esa bolsa de mano. ID. Él dice que vino a ver su casa, que la compró, pero ya tiene partida. No, De Monte, doña. Tengo a mi cuñado ahí, si no le digo pronto, puede comprarme esa casa también. Sí, pero te da el favor de la monte a uno. Mecho, bájate. Porque ellos también tienen que entender la situación de uno. Sí, pero para ustedes, hay que entenderlo ustedes, porque no entienden la situación. Yo juro que entiendo la situación, porque también yo estuve con el COVID. Era otro. Si quieren que por favor me pueden dejar la por ahí, no. Ah, no. Venga, por favor. No, montar a mí en la guagua. Pero una oportunidad se le puede dar a uno, no vive aquí, ¿entiendes? Yo hasta como por yo favor, no vivo acá. Yo entiendo que ustedes están cumpliendo con la ley, de hecho nosotros estamos pidiendo ahí en la próxima calle. Yo no voy a subir esa guagua. ¿Cómo anda? La esposa. Que suba tranquila. Que suba tranquila.
Todos lo están viendo más de 100.000 gente. Andan en la calle, están bien sanos. Desde que la policía les sentía ya tan malo, tan enfermo, tan grave. Vengo a buscar unos documentos porque voy al hospital. Voy al médico. Sí, ahora para el hospital. Oiga, yo me estoy quedando acá donde mi hermano. Vaya, por favor, acompáñame. Vamos a paso, vamos a paso, para que tengan que pasarla. Vaya, hermano, con ella, vaya. Dale mascarilla. Pero ¿por qué tiene que ver la camioneta? Vaya también con ella. A ver la camioneta que otra vez. Oh, Dios mío, se puso mala. Ella nunca tiene un problema con la ley. Nunca tiene un problema con la ley. Párale, madre, párale. Es un drama, párale. Es un drama. Ella estaba bien. Es un drama. De hecho, ¿para que se puede matar tirando la cinta? Claro, no, tiene problema. Ella se tiró, yo no compré. Ella no tiró. Oh, mi Dios, opinen ustedes. Opinen ustedes. La mujer se acaba de desmayar en este operativo. Ella dice que es de Chile, no vive acá. Compró una casa. Yo lo entiendo, como le explico, ustedes están cumpliendo con la ley, yo entiendo eso, pero también uno merece una oportunidad cuando uno tiene situaciones difíciles. Una oportunidad, porque también está bien. ¿Entiendes? Yo entiendo que ustedes están grabando, que todo está claro. No, pero... Hey, pero ¿por qué no la atienden a la mujer? Pero atiendan a la mujer. Mecho. Pero párenla y llévela al médico, porque ya imagínense. Mecho, mire, llévela al médico, llévela al médico, llévela al médico. Vamos a subir, abre la puerta. Bueno, por abajo. Bueno. Usted está bien, hace como 20 años. Ya estaba bien de repente. Den sus comentarios ustedes. Si me toca mañana, varón. Vaya ahí. Ya cayó con fuerza. Oye, mira. Vaya uno a una patrulla, manda una patrulla. Manda un policía con ellos, pues ya, por el hospital. Vaya, upa, manda uno yo. Así es, la policía dice que como ella se puso mala, ellos van a velar que ella esté bien. Oh my God, dejen sus comentarios.